Bienvenidos a Médico de Cabecera, mi nombre es Hilda Tamar, un gusto recibirle en este su programa de salud, porque usted bien sabe que en MBM Televisión nos preocupamos por su bienestar. El día de hoy voy a ofrecerle nuevamente el teléfono en el estudio para que se comunique con nosotros si tiene alguna pregunta, alguna duda sobre los temas que aquí presentamos o específicamente el tema de hoy. Vamos a estar hablando sobre vacunación, pues puede marcarnos al 205-6300. También puede hacerlo mediante mensajes de texto al 951-119-0470. A través de las redes sociales me puede encontrar en Twitter, arroba Hilda Tamar. En Facebook tenemos ya nuestra fanpage médico.cabecera y también nos puede mandar un correo hilda@mbmtelevision.com. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Y bueno, vamos con la consulta del día. Está conmigo aquí en el estudio de Médico de Cabecera la licenciada en enfermería Araceli López Ortiz. Ella es responsable del programa de vacunación a nivel estatal de los servicios de salud de Oaxaca. Muy buenos días. Buenos días. Y bueno, gracias por estar con nosotros. Sobre todo en esta temporada de frío, pues ha surgido, ¿no?, el tema de debo de vacunarme, no debo de hacerlo, los niños, las mujeres embarazadas. Pero vamos a explicar el tema desde lo más básico y principal. ¿Qué es en sí una vacuna y cómo es que funciona una vacuna en nuestro organismo? Muy bien. Bueno, las vacunas son preparaciones que se hacen a través de muchos medios, laboratorios. Ahorita las vacunas son preparadas por ingeniería genética. Okay. O sea, llevan ya no como antes el virus total o la bacteria de la enfermedad que va a prevenir. Sí. Ahorita son mínimas cantidades y eso hace a que tengamos una mejor respuesta y evite enfermarse, ¿no? Esas son preparaciones de diferentes tipos de virus, bacterias, ya bien procesadas, que no van a producir la enfermedad, al contrario, van a evitar que se enfermen los niños. Porque bueno, eso es lo que la mayoría piensa, bueno, si me vacuno, pues son virus, son bacterias, ¿cómo es que me van a beneficiar? Y bueno, es que también a nivel ya microscópico y observando y estudiando y con los avances de la tecnología, pues es una herramienta que podemos usar para prevenir enfermedades. Así y bueno, es. Vemos también cómo la tecnología está inmersa en esto, que ya es a nivel genético, ya no va evolucionando, ya no es como antes, sino que va evolucionando. Este tipo de vacunas se aplican o las tienen en los servicios de salud. Claro que sí, son las vacunas ahorita que se están usando en todo el sector salud, no solo en la Secretaría de Salud, sino en IMSS, ISSSTE, SEDENA, Marina y servicios de salud. Bueno, también existe un plan de vacunación universal. Claro. Aquí en Oaxaca también, bueno, se emplea un esquema de vacunación. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las vacunas que se proporcionan? Y bueno, ¿qué enfermedades son las principales que se deben de prevenir? Muy bien. Tenemos por normatividad desde el nivel nacional y nos regimos todas las instituciones del sector salud con un esquema básico de vacunación. Y en ese esquema básico, pues, tenemos las vacunas como BCG. La BCG nos va a prevenir contra la tuberculosis en sus formas graves, como la meningia. Tenemos, se aplica al nacimiento. Cuando nace el bebé tenemos que protegerlo con esta vacuna. Tenemos también la vacuna contra hepatitis B, que también se aplica al nacimiento del niño o al primer contacto que tenga con una unidad de salud. Como su nombre lo dice, nos va a proteger contra la hepatitis B, que es una enfermedad que si el niño llega a curar
o la persona que enferma llega a curar, pero puede quedar con secuelas que va en lo futuro a desarrollar una cirrosis hepática o un cáncer hepático. Por eso hay que prevenirlo desde antes, ¿no? Claro, o sea, puede prevenir la enfermedad, pero también la enfermedad puede dar, se puede curar, pero las secuelas. Exactamente, que puede desencadenar posteriormente a una... Hasta un cáncer. A un cáncer hepático. Entonces, eso es una de las vacunas que nos va a prevenir en lo futuro a un cáncer hepático, ¿no? Claro. Y tenemos también la otra vacuna, que es la de pentavalente acelular. Perdón, la vacuna contra hepatitis B se aplican 3 dosis, ¿sí? Tiene que ser completa. Completa. 3 dosis, una al nacimiento o el primer contacto con los servicios de una unidad de salud. La segunda dosis se aplica a las 4 semanas, de aplicarse la primera. Y la tercera dosis a las 8 semanas después de la segunda dosis. ¿Por qué? ¿Por qué no se aplica una sola vacuna? Porque tenemos que tener un periodo para que esta tenga una respuesta inmunogénica, ¿no? Okay. Para que vaya evolucionando como se espera, en la cual va a producir la inmunogenicidad que esperamos, ¿no? O la protección que esperamos. Entonces tiene que ser un lapso de tiempo. Un intervalo. Para que nuestro cuerpo responda. Exactamente. Y entonces se aplica la otra dosis, responde el cuerpo y se aplica la Así otra es. Dosis. Okay, en para este que caso. Vayamos despertando la memoria inmunológica de la vacuna, ¿no? Wow. ¿Qué otra vacuna habla? La otra vacuna, la pentavalente acelular. Esta vacuna es también, todas estas que le estoy mencionando se aplican en menores de 8 años de edad. La pentavalente acelular nos va a proteger contra 5 enfermedades en una sola vacuna, que es la difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis y la de infecciones producidas por Haemophilus influenza tipo B. Okay. Es la pentavalente. La pentavalente acelular. Acelular porque ya no tiene las células completas. Antes, en el 2007, iniciamos con pentavalente de células completas, pero había un poquito de reacciones con una fracción de una vacuna. Okay. Ahorita, como le decía, como usted lo comentaba también, se ha modernizado y ya no tiene en sí toda la célula completa, sino es una mínima cantidad que igual... De igual forma protege, ¿no? Claro. Y bueno, qué importante que con una sola vacuna se puede proteger contra cinco enfermedades y no estar vacunando a los pequeñitos, porque hablamos de niños, o dándoles tantos piquetes, sino con una vacuna. Entonces es una vacuna muy importante. Importantísima. Y son 4 dosis. La primera se aplica a las 6 semanas de edad. Del niño, sí. Después otra las 4 semanas después de la primera, la tercera igual 4 semanas hay que dejar pasar para que se aplique la tercera dosis, sí. Y la cuarta dosis a los 18 meses de edad. Okay, ¿sí? Ya un poquito más grande. Más grandes, exactamente. Tenemos también la vacuna contra rotavirus. La vacuna contra rotavirus, esta nos va a prevenir contra las infecciones por las diarreas graves por rotavirus, que precisamente se da en esta temporada de frío, ¿no? ¿Qué es el rotavirus? Porque, bueno, hablamos de vacunas, como por ejemplo contra la tuberculosis, que son enfermedades pues muy antiguas, ¿no? O sea, desde hace muchísimas décadas, muchísimos años han estado presentes. Pero, por ejemplo, el rotavirus no es así. Podemos decir no tiene más de, ¿qué? ¿15 años? ¿20 años? Puede ser, pero quizás anteriormente no había la forma de cómo comprobar las diarreas, ¿no? Sí. Es como el cáncer ahorita, sí. Que dicen hay mucho cáncer, sí, pero ahorita se tiene la forma de cómo diagnosticar el cáncer, ¿no? Saber qué es cáncer. Exacto. Y que hay que dar, ¿no? Y rotavirus, pues en realidad es un que ha estado siempre, ¿no? Ah, ok. Y precisamente a veces morían los niños, decían, es que se murió de diarrea. Pero no sabían si era diarrea por rotavirus o una diarrea común y corriente, ¿no? Alguna bacteria o algo, otra cosa. Exactamente. Y ahora ya está la vacuna. Ya está la vacuna, precisamente porque esta diarrea por rotavirus sí mata a los niños. Sí. Los deshidrata totalmente y por eso los niños llegan a fallecer. Claro. Y por eso contamos también con esta vacuna.
que igual ahora se aplican tres dosis de vacuna de rotavirus, que también empezamos su primer dosis a las 6 semanas de edad, de nacimiento del niño, y luego posteriormente a las 4 semanas la segunda dosis, y posteriormente a las 4 semanas la tercera dosis. Okay. Es muy necesario que los niños completen su esquema para que estén protegidos, pues, por lo menos al 95%, ¿no? Claro, esas son las vacunas principales. Así es. Tenemos también la de neumococo. La de neumococo, muy importante también, conjugada, que es la de 13 valentes, que es la que se está utilizando para los niños. También son tres dosis. Esta, como su nombre lo dice, protege contra la bacteria del neumococo, que esta va a producir una neumonía en los niños en caso de que no sean vacunados, ¿no? Sí. También esta se aplica, pues, a las 6 semanas de nacimiento, a los 4 meses la segunda dosis, y la tercera, pues, también a los 4 meses después de la segunda dosis. Ajá. ¿Hay otro? Hay otra, la influenza en los niños. Sí. También tenemos la influenza. Esta vacuna también se aplica desde los 6 meses de edad hasta los 59 meses de edad en los niños, y posteriormente a los niños, pues, que tengan algún problema de salud, y a las personas mayores también. Claro, los grupos vulnerables, ¿no? Así es. Y tenemos también la otra vacuna, la triple viral, que es sarampión, rubiola y parotiditis. Esa se aplica, la primera dosis se aplica al año de edad, y la segunda a los 6 o 7 años de edad. Ok, nada son, más. Sí, son 7 vacunas del esquema básico que nos van a proteger contra 13 enfermedades. En 7 vacunas estamos protegiendo al niño contra 7 enfermedades. Enfermedades que pueden resultar mortales o que pueden dejar secuelas, importantes. Sí. Vamos a hacer una pausa, pero todavía hay algunas preguntas importantes, por ejemplo, y para dejar a la gente en espera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si no completan todas las vacunas? Si se pusieron una primera dosis y ya no les pusieron la segunda o tercera, hasta cuarta dosis, como estábamos viendo, ¿puede tener consecuencias o no? Nos los contesta después de la pausa. Ok, claro. Vamos a hacer una pausa aquí en Médico de Cabecera. Si usted tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, llámenos al 205-6300 o mensajes de texto al 951-119-0470. Regresamos.